señores alcaldes provinciales y distritales, señor director ejecutivo de COFOPRI, apreciadas familias aquí presentes, señoras y señores de la prensa, señoras y señores, también me embarga la emoción cuando vimos y sobrevolamos aquellos lugares cuando pasó el Yaku. Muchos criticaron y dijeron, está sobrevolando y no hace nada. ¿Cómo se planifica si no ve desde lo alto cómo están viviendo abajo nuestras hermanas, nuestros hermanos, con el agua más arriba de la cintura? Recuerdo una noche, Jani, aquí trabajando, entre el lodo, me llamó y me dijo, presidenta, no hay derecho. Y efectivamente no hay derecho para que las familias piuranas, las familias del norte del Perú, tengan que pasar año tras año en esas inundaciones, vuestros dormitorios sobre el lodo y durmiendo bajo el agua. No hay derecho para eso. Y por eso le encargué a la ministra, le dije, ponga mano dura ahí en el Ministerio de Vivienda, y todos los funcionarios tienen que caminar en una sola línea, darle satisfacción con vivienda, pero también con tranquilidad a nuestras hermanas y hermanos del norte, a nuestras niñas, a nuestros niños, a nuestra población vulnerable. Y hoy estamos aquí, familias, para entregarles estas viviendas que tienen proyección para crecer para arriba. Y con estos títulos de propiedad que estamos entregando hoy, ustedes pueden construir ese sueño que tantos años han estado esperando, una vida de calidad, tener agua potable y tener desagüe. Es a veces para muchas familias un sueño no alcanzable, pero hoy para ustedes ese sueño se está cumpliendo y seguiremos trabajando por entregar más calidad de vida a más familias peruanas a lo largo y ancho de nuestro querido Perú. Teníamos una deuda que saldar con ustedes de décadas olvidadas, de gobiernos no solamente locales y regionales y nacionales que han pasado y los miraban a ustedes como una oportunidad para seguir robándole al pueblo peruano. No los miraban como una oportunidad para saldar aquella deuda histórica de darles calidad de vida. Los miraban para pretexto de campañas electorales. Aquí venimos a trabajar con el corazón en la mano y decirles que esta mujer provinciana como ustedes, que ha mirado de cerca también lo que es la pobreza, acá estamos para unirnos y poder saldar esa deuda. Son más de 10 millones de soles para las 134 familias que participan en esta segunda convocatoria. De este total, 12 de ellas han optado por el proyecto Las Palmeras de San Pablo. Cada vivienda con un promedio de 75 metros cuadrados cuentan con dos dormitorios, un baño, sala comedor, cocina, lavandería y patio posterior, pero tienen el espacio para seguir creciendo hacia arriba. El valor de este bono es de hasta 80.586 soles para que sean reubicadas en viviendas del programa Techo Propio y salgan de las zonas de riesgo. No queremos más familias que pierdan a sus hijos en mitad del lodo o a sus enseres que tanto les cuesta también tenerlos. Hermanas, hermanos, hay más buenas noticias. Hoy también acabamos de entregarle al alcalde 2.020 títulos de propiedad. 1.963 son títulos de propiedad de vivienda y 57 son títulos para lotes de servicios públicos que en total benefician a 6.900 personas de las provincias de Morropón, Paita, Sechura, Sullana y Piura.
Esto brindará la seguridad que las familias necesitaban para tener esperanza en el futuro. Hoy queremos abrazar junto a ustedes esa esperanza que para ustedes, reitero, era un sueño, ahora no, es una realidad. Sé que empezar de cero en un asentamiento humano no es fácil. Como hace unos días entregamos en Chimbote otros miles de títulos de propiedad y ahí dije, cuando uno llega a un asentamiento humano, unos que tienen un poquito más de dinero compran sus esteras y sus carrizos para plantar sus viviendas, otros con eterniz y maderas, pero otros con cartones o plásticos. Y así se van generando ese espacio para poder tener un lugar donde meter, dicen, la cabecita. Y acá estamos entregándoles viviendas de calidad para que puedan estar seguros y no estar esperando que la lluvia les gotee encima ahí donde están durmiendo. Yo los quiero felicitar, hermanas y hermanos, por ese coraje que han tenido de pelear un espacio donde vivir, donde ubicar a vuestras familias. Han demostrado valentía, han demostrado lucha constante para alcanzar las metas que como hogares, como familia, ustedes se proponen y aquí el gobierno ahora los acompaña. Este título de propiedad los hace sujetos de derechos, pero también los hace sujetos de crédito. Pueden ir a los bancos, al Banco de la Nación, a solicitar créditos a tasas, a intereses bajos para poder seguir proyectando sus hogares, sus familias. Solo les pido a ustedes, hermanas, pero también autoridades, que promovamos juntos el cuidado, el entorno, esa convivencia pacífica entre vecinos, entre familias, y podamos construir una comunidad en paz, dialogantes, unidos, y hacer de este espacio un espacio hermoso, con plantas, con nuestras mascotas, con nuestros niños jugando. Debemos reconocer ese esfuerzo que COFOPRI este año ha superado la meta que teníamos de entregar títulos de propiedad. Es así como debemos de trabajar, señor director de COFOPRI. Tenemos una meta, pero cuando hay cariño, cuando hay voluntad, tenemos que rebasar nuestras metas y dar prontamente y oportunamente a las familias aquellos sueños de tantos años esperado. En el caso de techo propio, desembolsamos 2.994 bonos familiares habitacionales por 104.4 millones de soles en beneficio de 11.900 personas. Y en mi vivienda otorgamos 547 créditos por 68.9 millones de soles en beneficio de 2.100 personas. No hemos parado, ni lo haremos, seguiremos trabajando de la mano, de corazón a corazón, con las familias piuranas, con las familias del Perú. Ahora, queridos alcaldes, querido gobernador, me gustaría anunciarles que tenemos una meta clara para el 2024, reducir la brecha en vivienda generando 136 mil viviendas adicionales. Además, como parte de nuestra estrategia Huasigmi Urbano, hemos identificado ya 7 terrenos para ejecutar proyectos de vivienda de interés social. El próximo año empezaremos a trabajar con la proyección de generar 39.874 viviendas para 159.496 personas. Aquí tienen a una presidenta provinciana, mujer, que al igual que ustedes, vengo de Apurímac, una región pobre, pero también pujante, no se queda atrás y no se quiere quedar atrás. Juntos lo haremos, pero queridos alcaldes, queridos gobernadores, juntos sigamos trabajando con las manos limpias. Solo así podemos cumplir con los sueños, porque aquel dinero que se queda producto de la corrupción
le roba la esperanza y el sueño al pueblo peruano. Es ahora el momento de cambiar. Es ahora de decir si podemos gobernar con las manos limpias. Es ahora que podemos decirles a ustedes, hermanas, hermanos, que podemos trabajar juntos y encontrarnos en esa esperanza con calidad de vida. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Fuerte los aplausos.